El triatló es un esport olímpic que combina tres disciplines, la natació, el ciclisme i la carrera a peu. A la Comunitat Valenciana tenim unes condicions perfectes per a practicar-lo i cada volta n'hi ha més triatletes. De tot això hem parlat amb el president de la seva federació, Valeriano Moreno. Bueno, el triatlón consiste en tres disciplinas seguidas, o sea, lo primero se nada, después se va en bicicleta y después se corre, empieza a sonar el cronómetro, se pone en marcha y no se para hasta el final, ¿no? Con la posibilidad de hacer múltiples posibilidades y opciones, desde un triatlón flash, sprint, super sprint, hasta un Ironman. Tenemos competiciones nacionales e internacionales habitualmente, ¿no? Este año 2018 vamos a tener dentro del Valencia Triatlón, que será en septiembre, tendremos Copa de Europa de Triatlón y después tendremos la competición habitual del Valencia Triatlón, que entra dentro del proyecto nuestro, que es Mediterránea Triatlón. Son competiciones multiprueba aptas para todo el mundo. Será en Valencia, en Alicante, que ya lo hicimos también el año pasado, y este año también se suma a Castellón. En la Comunidad Valenciana pues tenemos a Roberto Sánchez Mantecón, joven, que está despegando mucho, a Emilio Aguayo, que se está pasando actualmente al media distancia y está cosechando grandes éxitos, a Noelia Juan, por ejemplo, en chicas, no me quiero dejar a nadie, pero tenemos un montón de cantera ahí para un futuro prometedor. Yo en el paratriatlón, claro, antes, hace unos años, en el paratriatlón éramos cuatro gatos mal contados, entonces yo he tenido oportunidad de ser tercero del mundo en dualón, quinto del mundo en aqualón, pero vamos, éramos muy poca gente y no tiene mucho mérito, ¿no? Actualmente pues tenemos paratriatletas aquí muy buenos en la Comunidad Valenciana también, a Héctor Catalá, que tiene futuro, Vicente Arzo también, otro paratriatleta muy importante, entonces tenemos futuro en todos los sentidos, en el triatlón normal y en el paratriatlón. Los objetivos principales míos son cuidar al triatleta. Para mí lo primero desde la federación es cuidar al triatleta. Yo soy un triatleta y cuando voy a competiciones, a pruebas, me gusta que me cuiden, y ese es mi objetivo principal. Nosotros apostamos mucho por la mujer, me gustaría tener... Buscamos algún día que en el Valencia Triatlón podamos tener hasta 1000 mujeres. Tenemos el Triatlón de la Mujer, que se celebra dentro del Valencia Triatlón. Pues tenemos, este año pasado tuvimos creo que 500 plazas tope y la llenamos. Tuvimos que ampliar un poco, pero no había espacio más, tanto por seguridad, por los circuitos de ciclismo principalmente, como por los boxes donde hay que colgar las bicicletas y tal, que había un tope, ¿no? Que en Valencia tengamos, en la Comunidad Valenciana, tengamos pruebas nacionales e internacionales. Ese es también uno de mis objetivos. Yo he viajado por el mundo para pruebas nacionales e internacionales y claro, si las tenemos en casa, las podemos tener aquí, que aquí tenemos un clima, una zona, una belleza, infraestructuras hoteleras, carreteras, aquí lo tenemos todo. Entonces es uno de los objetivos míos de la federación. Pues aquí en la Comunidad Valenciana tenemos las condiciones idóneas para el triatlón. Tenemos montones de playas, toda la costa es nuestra. Tenemos también pantanos de interior, que también se hacen pantanos en el interior. Después tenemos una orografía montañosa que puedes entrenar perfectamente el ciclismo y correr. Hay sitios maravillosos aquí. De hecho, aquí entrenan los Brownlin, vienen a entrenar a la Nucía habitualmente en invierno. Yo habitualmente me gusta preguntar a los triatletas cuando acaba una competición, sobre todo si la organizamos nosotros, cómo ha ido. Y me encanta pues recibir su feedback, su información de cómo ha ido, ¿no? Este año pasado he tenido la oportunidad de hablar con los campeones y las campeonas de España y estaban sumamente satisfechos en el Valencia Triatlón, en el Campeonato de España 2017. Bueno, yo quisiera primero agradeceros enormemente que Gold Media pues, visualice el triatlón, ¿no? El triatlón es un deporte minoritario, es un deporte pequeño, no tenemos tantísimas licencias en la Comunidad Valenciana. Los patrocinadores son gracias a vosotros, que la gente ve y puede patrocinar a la gente. Entonces es súper importante que nos vean la gente, que sepan lo que hacemos y que estamos ahí. Gracias, de verdad.